Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Los Años Dorados, este espacio radial dirigido a los adultos y a las adultas mayores de Paillaco, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la organización y las relaciones intergeneracionales. Como lo hemos mencionado, esta iniciativa surgió de nuestra alcaldesa Ramona Reyes, que nos pidió comenzar un espacio radial para conversar diversas temáticas que se enfrentan en la vejez y, por supuesto, disfrutar siempre de la buena música, más en estos días de pandemia. La semana pasada tuvimos que suspender el programa, como si bien lo recuerdan, hace justamente una semana nevó en Paillaco, un fenómeno que no se da hace muchos años y que muchos disfrutamos. Y eso también afectó el cableado de la radio en el cerro y tuvimos que suspender en esa ocasión, pero aquí estamos de vuelta y con harta energía para poder conversar con ustedes, que sé que nos estaban esperando. Bueno, mi nombre es Yasna Kisling y los voy a estar acompañando hasta las 4 y media de la tarde y atenta a sus llamados al 632-421-417, que es el teléfono de Radio Diferencia, donde van a poder realizar sus consultas y también pedir sus temas musicales favoritos. Bueno, nuevamente no me puede acompañar todavía Diego Gumián, nuestro querido encargado de la oficina comunal del adulto mayor, que ya sabemos que está mucho mejor en estos días y que ya pronto va a llegar y va a poder conversar con ustedes y también acompañarnos en el municipio. Así que le enviamos un cariñoso saludo a Diego. Bueno, hoy ya estamos a viernes 4 de septiembre, ya llegamos al noveno mes del año y les quiero también, como siempre, contar cómo estamos a nivel nacional con esta pandemia del COVID-19 que está próxima a cumplir 6 meses en el país. En el día de hoy se informaron 1.965 nuevos casos, lo que nos lleva ya a tener una cifra de 418.469 contagiados en el país y la triste cifra de 11.494 fallecidos durante este periodo. En Paillaco, hoy se informó de un nuevo caso positivo que corresponde a un hombre de 26 años de edad, quien era contacto de otro caso positivo que se informó el día de ayer. Por lo tanto, en estos momentos en la comuna tenemos 3 casos activos. ¿Y esto qué significa? Que no tenemos que bajar los brazos ni nuestras medidas de autocuidado, que siempre majaderamente, insistentemente, les estoy mencionando, que es el lavado de manos frecuentes con agua y jabón o alcohol gel si no tienen acceso al agua en ese momento, el distanciamiento físico, principalmente cuando hacemos fila para entrar al supermercado u otros negocios, el uso de mascarillas siempre cubriendo la nariz y la boca, y el salir de nuestras casas solamente si es necesario. Ya este es como el último mes, uno de los últimos meses con más frío, con lluvia, con este clima que sale el sol, después llueve, entonces cuidémonos por este mes y ya se van a ir alivianando las medidas de restricción. También recordarles que estamos en esta etapa de desconfinamiento en la región de Los Ríos y que los mayores de adultos, las personas mayores de 75 años de edad tienen autorización para salir por 1 hora una vez al día. Y también a pasarles el aviso ya por adelantado de que en las próximas fiestas patrias, que ya se avecinan, van a haber algunas restricciones extra. Por ejemplo, el toque de queda se va los días 17, 18, 19 y 20, se va a cortar y va a ser a las 9 de la noche. Y también se está haciendo un llamado a las familias a que estas fiestas las celebren en el hogar con su núcleo familiar, eviten juntarse los grupos familiares. Si bien recordamos, en mayo, cuando tuvimos una explosión de casos en la comuna, uno de esos casos se produjo por motivo de la celebración del Día de la Madre, donde se juntaron las familias grandes, y al final habían como 11, 12 personas contagiadas. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones, aguantémonos por este año, que ya esperamos que pronto pueda haber una vacuna y ya el próximo año podamos celebrar como corresponde. Ya, he pasado todos estos avisos que siempre me gusta dar a conocer. Hoy les voy a contar que este programa está dedicado a la salud sexual femenina en la tercera edad. Entonces es un tema que queremos tratar con harta confianza, ir desmitificando cosas, ir aclarando dudas. Pueden hacer sus consultas a nuestro teléfono, el 632-421-417, si quieren pueden salir al aire. Si no quieren pueden dejar su consulta por privado y nosotros la damos a conocer acá. Y bueno, para esto me está acompañando vía telefónica la matrona del CEFAM Lautaro Caro Ríos, Nicole Morales. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola a todos nuestros auditores y auditoras.
Nicole, bueno, este era el programa que teníamos preparado la semana pasada, que la nieve nos interrumpió, pero que creemos que es súper importante. De hecho, también lo pensé porque hace algunas semanas, hablando con Diego Cumián, encargado de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, me decía que es un tema que a veces avergüenza un poco hablarlo a los adultos mayores, pero es una preocupación tanto en hombres como en mujeres. En el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad femenina y en la próxima semana sobre la sexualidad masculina en la tercera edad. Entonces, Nicole, yo creo que me gustaría partir hablando de, bueno, todos los seres humanos somos seres sexuales, pero parece que como que existe la idea, está como un mito, no sé, de que las mujeres ya cuando, después del climaterio, cuando ya dejan el periodo fértil, como que parece que ya acabó su vida sexual, y eso no es así. Así es, de hecho, muchas de de los mitos asociados a la sexualidad en en el adulto mayor es respecto de que por la edad, digamos, nosotros ya no somos seres sexuales y, como dices tú, perdemos nuestra funcionalidad, por así decirlo, porque muchas mujeres y hombres relacionan nuestra capacidad reproductiva como el término también de nuestra sexualidad, lo cual, como dices tú, no es cierto, porque seguimos siendo seres sexuales a pesar de haber dejado, por ejemplo, de ser reproductivamente capaces. ¿Y cuáles son los principales cambios? Pues quizás partiendo desde ahí. Ya está la mujer en su edad fértil y ya llega. ¿Qué es lo que pasa desde cuando llega la menopausia en adelante? Recién mencionaste dos como conceptos que creo que es importante dejar claro, que es la menopausia y diferenciarlo del climaterio. La menopausia es la última vez que la mujer tuvo su regla, su menstruación. La última vez que tenemos reglas es la menopausia, y el climaterio es todo el periodo de los cambios que experimenta la mujer antes de que nos llegue nuestra última regla, durante este periodo y después de que ya tuvimos nuestra última regla. Y dentro de los principales como signos, síntomas que aparecen en este periodo del climaterio, el principal por el que consultan también las mujeres son, bueno, las reglas, que se hacen más irregulares, se ponen más desordenadas. Pueden ser de repente 25 días, ciclos de 25, 24 días más o menos, o se pueden prolongar mucho más. Puede que alguna mujer consulte porque la regla le desapareció por más de 35 días, por más de 2 meses de repente. Y los otros síntomas que ellas refieren son los bochornos, que es este calor intenso que podemos sentir de repente, que empieza a como una sensación de calor que sube hacia nuestra cara, y muchas mujeres también presentan mucha sudoración cuando presentan los bochornos. Y también es importante mencionar los cambios de humor que se producen, porque hay muchos cambios de repente estar muy, muy contentas, muy tranquilas, y de un rato para otro estar más enojadas, más tristes de repente. Y lo otro también que puede suceder es el insomnio. Muchas mujeres a veces presentan problemas para dormir por lo mismo, por los bochornos que se producen, que generalmente la mayoría los presenta de forma repentina. No es que algo nos avise que va a venir el bochorno, sino que de repente, súbitamente, sienten este calor intenso que, como te digo, es como una sensación de calor que sube por nuestro cuerpo. Y cómo, yo entiendo, yo lo que he escuchado, lo que he leído, y es que hay mujeres que, por ejemplo, pueden optar a una terapia hormonal para acompañarse en estos cambios, en esta etapa, y que no sea tan molesta, pero hay otras que simplemente se aguantan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite para ver si optar a una terapia hormonal o esperar que pase esto? Bueno, eso es evaluable generalmente cuando consultan la mayoría de las mujeres. Es por la sensación del bochorno, que generalmente impide la realización de las actividades diarias. Cuando nosotros hablamos de que esto obstaculiza muchas veces nuestro quehacer, nuestras actividades normales, podemos ser candidatas a terapia de reemplazo hormonal, pero eso es
evaluable, como digo, porque lo tiene que evaluar un ginecólogo. Se le realizan exámenes, todo un chequeo general a la mujer para ver cómo pueden ayudarlas y si es que la terapia en verdad va a ayudar a disminuir estos síntomas o no. Y generalmente la mayoría de las mujeres que presentan síntomas sí está en tratamiento con terapia de reemplazo hormonal. Y lo otro que te iba a preguntar, porque mencionaste que bueno, durante este periodo de climaterio hay momentos que se desordena el ciclo, que hay menstruaciones por muchos días, después quien desaparece. ¿Y en esta etapa puede ocurrir que una mujer pueda quedar embarazada? Sí, porque el que nosotros tengamos, por ejemplo, reglas, todavía significa que somos fértiles, porque nuestros óvulos todavía, la mujer nace con una cantidad de óvulos que va perdiendo a lo largo de su vida. Y una vez que se nos acaban estos óvulos, nosotros hablamos del periodo del climaterio. Pero como todavía seguimos teniendo reglas, eso quiere decir que todavía tenemos óvulos que pueden ser fecundados si tenemos relaciones sexuales sin protección. Por lo tanto, igual es importante que las mujeres que se encuentran con estas reglas desordenadas, y que no están usando ningún anticonceptivo, por ejemplo, también sigan usándolos si es que son sexualmente activas, porque igual puede haber riesgos de embarazo en esta etapa. Y hemos tenido casos de mujeres que les han dicho que, de hecho, algunos ginecólogos les han recomendado dejar sus anticonceptivos y han resultado embarazadas. Entonces, importante también saber esa información. Nicole, ¿y ustedes en lo que ven en el CESFAM, donde sabemos, igual como que para despejar esa duda, porque creemos que en el CESFAM solamente van a consultar por embarazo o por método Exacto. anticonceptivo y no va mucha mujer adulta mayor que tiene duda, y cuáles son los principales temores que ustedes encuentran en ella? Bueno, el principal, como dices tú, es el, yo creo que es más la vergüenza de consultar cuando uno no consiente, por ejemplo, placer al tener relaciones sexuales. No consultan tampoco o les da vergüenza porque tienen miedos de lo que va a decir la gente, porque como dices tú, está más relacionado a consultas de embarazo o consultas de anticoncepción, pero también es importante el poder satisfacer todas las necesidades que tiene la mujer en la etapa de la adultez, sobre todo considerando que nuestra población más adelante va a ser toda ya adulta mayor. Es importante que no tengan miedo de consultar por la sexualidad, si son mujeres sexualmente activas, por los cambios que se van produciendo, que no tengan miedo tampoco de preguntar si es normal, por ejemplo, que me pase esto, que yo sienta esto, porque algunas mujeres asocian a que están más irritables, por ejemplo, o más tristes, de repente a problemas más psicológicos, que también puede ser una esfera que se puede afectar, como hablábamos anteriormente, y que a veces igual está relacionado con los cambios hormonales que se producen durante este periodo, porque hay que recalcar también que en la adultez muchas familias van no perdiendo de cierta forma el estar con los hijos, porque muchos hijos se van, se casan y van teniendo esta sensación de soledad, de tristeza, que igual puede ser abordado también dentro de los controles. Yo creo que, bueno, antes, justo antes de que empezara el programa, también estábamos hablando de cómo ha aumentado finalmente el conocimiento del mismo cuerpo femenino por nosotras las mujeres. Y que, bueno, son las generaciones más jóvenes, pero también hay mujeres mayores que aún no conocen su anatomía. Exacto. ¿Cómo podemos ver eso y cómo también lo conversan ustedes con sus usuarias? Bueno, nosotros en los controles, bueno, tratamos de como educar a nuestra población, porque a veces consultan por alguna molestia que no tiene relación con algo ginecológico propiamente tal, pero ahí es donde nosotros tratamos de educar a nuestras mujeres para que, como dices tú, conozcan su cuerpo, porque muchas veces lo conversábamos antes de salir al aire. Uno habla de vagina refiriéndose a la vulva de repente, porque no saben, no conocen su anatomía sexual. Entonces nosotros tratamos también de
educar con imágenes, de mostrarles que las distintas partes que componen nuestra anatomía sexual, para que ellas también sepan diferenciar desde dónde, por ejemplo, sienten la molestia o, no sé, la picazón, por ejemplo, que pueden sentir, o el dolor que pueden sentir, para que no puedan diferenciarlo en el fondo. Y si podemos explicar también, ahora que estamos en radio, y contar cuál es finalmente la anatomía femenina y cuál es la vulva, cuál es la vagina. Bueno, la vulva es todo lo que compone la parte externa de la anatomía genital femenina, que está formada por los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el orificio de la vagina. La vagina es generalmente también las mujeres, y no solo las mujeres mayores, sino que en general las mujeres tienden a pensar que la vagina es como un agujero que tenemos en nuestra anatomía, y es un, de hecho se le conoce como un espacio virtual, porque solo se va a expandir, por ejemplo, durante la penetración en las relaciones sexuales o cuando tenemos hijos por parto normal, que es por ahí donde sale. Y nosotros las mujeres, a diferencia del hombre, tenemos tres orificios importantes dentro de nuestra anatomía, que es la uretra, que es por donde hacemos pipí, la vagina, que es por donde salen los hijos, y el ano. Y a veces algunas mujeres pueden confundir generalmente la uretra con la vagina. Ya, entonces perfecto, eso que es importante, que sin importar, o sea, sin tener que ver la edad, que todas, especialmente las mujeres, sepamos, conozcamos nuestra anatomía. En eso, entre lo que mencionaste, estaba el clítoris, y un punto súper importante que también lo estábamos conversando hace poquito, y que tiene que ver porque es como finalmente el centro del placer de la anatomía femenina, y que es como muy desconocido. De hecho, había leído hace poco que recién en los 90 y tanto, en la década de los 90, lo descubrieron finalmente del cuerpo femenino. De hecho, es un órgano súper pequeñito que está sobre el meato urinario, sobre donde hacemos pipí, arribita de ese orificio está el clítoris. Y como dices tú, es el órgano cuya función es la de proporcionar, como decías, placer en la mujer, placer sexual. Y te lo comentaba antes también de salir al aire, que es como... se dice que es como el pene rudimentario en la mujer. Cuando nosotros no somos embriones, cuando estamos todavía en la guata de nuestra mamá, se diferencian ciertos órganos para ser hombre o mujer. Y en este caso, el clítoris en las mujeres es la diferenciación que nos hace ser mujeres, que es el pene rudimentario. Es así le dicen, porque tiene como en la punta un glande, se podría decir. Como el del hombre, claro. Y es pequeñito también. Es como finalmente, no, en el caso de las mujeres no se desarrolla y nos da la característica de ser mujer, y en los hombres sí se desarrolla. Exacto. Y también la importancia, lo que hablábamos también, de las terminaciones nerviosas, y que por eso es como finalmente lo han nombrado como el órgano del placer, en sobre todo en las mujeres, que tiene 8.000 terminaciones nerviosas versus... en el pene, específicamente en el glande, donde hay 4.000. Exacto, y de hecho es el órgano donde que puede llevar, y que lleva de hecho el clímax o el orgasmo en la mujer. Y a pesar de ser tan pequeñito, como dices tú, tiene muchas terminaciones nerviosas, y por eso es tan importante para en este caso la sensación de placer en la mujer. Volviendo, bueno, después de haber hablado de esto que tiene que ver con el autoconocimiento de nuestros genitales, volviendo a los temores, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo femenino una vez que acaba el climaterio? Bueno, nuestro cuerpo está sujeto a la interacción de varias hormonas, y las principales en la mujer son el estrógeno y la progesterona. Y a medida que vamos envejeciendo, estas hormonas tienden a disminuir. Por lo tanto, se producen una serie de cambios tanto a nivel interno como externo. Y los principales, bueno, ya hablamos algunos, que son la ausencia de las reglas y
de repente los cambios en el ámbito emocional. También hay otros que son más físicos, que uno los puede notar de repente, que es la lubricación vaginal. No es que que desaparezca la lubricación en la vagina, sino que comienza a haber un retardo en la producción probablemente de flujo genital, y la lubricación puede ser menor, y eso puede producir dolor, sobre todo cuando se tiene relaciones sexuales, porque se produce este retardo en la lubricación y a veces puede producirse más dolor al momento de tener actividad sexual. Y la vagina también se va atrofiando, se hace menos elástica, y eso también puede contribuir a generar más dolor, se estrecha más. Y lo otro que pasa también es que las mamas se disminuyen de la firmeza que tienen, se hacen menos turgentes, por eso también la gravedad hace que quizás nuestros pechos se vean más caídos de repente. Y la vulva también va a disminuir de tamaño, y como se disminuyen las hormonas sexuales, generalmente aumentan, no es que aumenten, pero se diferencian más otras hormonas. En este caso, no sé si hay algunas mujeres que nos estén escuchando que hayan notado que de repente pueden llenarse un poco más de vello también, que eso es por producto de la testosterona, que al no tener la interacción de nuestras hormonas femeninas hace que quizás nos pongamos un poco más no masculinas, pero sí que aumenten ciertos rasgos que nos masculinizan, como la aparición de vello sobre todo en la cara. Oye, y cuando hablabas de lo que tenía que ver con la lubricación que disminuye, es importante también mencionar que existen lubricantes como para apoyar en eso. Exacto. Y también son entregadas. Nosotros también entregamos lubricantes vaginales en las consultas cuando las mujeres nos relatan que sienten este dolor o esta disminución en la lubricación. Y es importante que consulten por eso, porque eso puede ayudar también a sentir más placer durante las relaciones sexuales y no tener este miedo de sentir el dolor que puede producir el acto sexual. Porque muchas mujeres también pueden consultar por el dolor que se conoce como dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, que muchas veces puede ser por la falta de lubricación, como mencionábamos, que tiene solución. Y además, como hay menos lubricación también, como estábamos hablando anteriormente de las hormonas, hay algunas hormonas también que son locales que ayudan también a mantener más hidratada y lubricada la zona de la vagina, y que, como decía anteriormente, esto lo puede evaluar también un ginecólogo. Entonces, para todo esto es solución, y como dijimos al principio, no significa que ya llegar, pasar la etapa del climaterio, llegar a la tercera edad, no significa que no haya vida sexual, y sobre todo también afectiva, porque en estos casos también va acompañada por la afectividad. Exacto. Y invitar a las mujeres también a que no tengan miedo de preguntar, porque como hablábamos antes, muchas veces es un tema tabú, porque creemos que porque somos más adultos no tenemos relaciones sexuales, porque ser viejos de cierta forma no vamos a ser capaces de, o ya no estamos sexualmente activos, y eso es un mito. Como decías tú, somos seres sexuales hasta el final de nuestra vida, y podemos disfrutar de nuestra sexualidad si nos conocemos más, si consultamos también nuestros temores, y si dejamos también que nos ayuden, porque también hay algunas parejas o mujeres que a veces él o ella quiere solicitar ayuda y saber si es que todos estos cambios son normales o no, y a veces se encuentran con la dificultad de que la pareja no quiere consultar, o ellos tienen vergüenza de consultar, así que les dejo la invitación también a las parejas o los hombres y mujeres que estén pasando por algún cambio y que no hayan consultado, se atrevan a consultar. Entonces hablábamos que, bueno, estos cambios físicos que mencionaste, el tema de la lubricación, el cambio de los pechos, incluso esta posible aparición de vello,
¿Y qué otras cosas pueden suceder y qué otros temores tienen también las mujeres en este periodo? Bueno, el principal, ya lo nombramos generalmente como los principales cambios que se pueden producir y los temores, pero hay algunas mujeres también que dejan de lado y quiero mencionarlo también, que son las infecciones de transmisión sexual. Muchas veces, como decíamos, se asocia el término, la vejez o la adultez al término de nuestra actividad sexual y eso muchas veces no es cierto. Y si mantenemos relaciones sexuales y no usamos protección, en este caso preservativo, ¿cierto? Corremos más el riesgo de también tener infecciones de transmisión sexual. Y en los adultos mayores se ha visto de repente un aumento también de algunas de estas infecciones, que principalmente sífilis y infecciones como la clamidia o el VIH también, que aumentan algunas pacientes adultas. E incluso en mujeres que teniendo pareja estable Exacto. son contagiadas. Nicole, este programa, Los Años Dorados, que estamos realizando el día de hoy en vivo por Radio Diferencia, siendo las 15:57 horas, también tiene bloques musicales para disfrutar temas del recuerdo. Entonces, ahora vamos a ir a este espacio musical con dos temas: A Usted de Joan Manuel Serrat y Libre de Nino Bravo. Estamos de vuelta en Los Años Dorados, este espacio radial dirigido a los adultos y a las adultas mayores de Paillaco. Hoy conversando con la matrona del CEFAM Lautaro Caro Río, Nicole Morales, acerca de la salud sexual femenina en la tercera edad. Y ya les dejo adelantado que en el próximo capítulo, el próximo viernes, vamos a dedicarlo para la salud sexual masculina en la tercera edad. Bueno, Nicole, hemos estado hablando sobre los cambios que se producen a nivel hormonal, la mujer cuando ya pasa esta etapa que bien nos diferenciaste y nos explicaste del climaterio. Y antes de ir a este bloque musical estábamos hablando de las infecciones de transmisión sexual y quisiera que volviéramos ahí e insistiéramos en lo importante que es que las mujeres continúen protegiéndose. Aunque ya sepan, porque finalmente las protecciones no tienen que ver solamente con evitar un embarazo, sino que también con este tipo de infecciones que en algunos casos pueden llegar a ser muy, muy graves. Exacto. Las mujeres generalmente, luego de llegar a la etapa del climaterio, como ya no sé que no voy a tener más hijos, dejan de cuidarse, aún teniendo pareja sexual. Y es importante, como decías tú, recalcar que tienen que seguir protegiéndose porque existen también muchos casos de adultos mayores con infecciones de transmisión sexual. Dentro de las más comunes que puedo nombrar ahora está la sífilis, gonorrea, clamidia y además también el VIH. Y es súper importante, sobre todo las mujeres que quizás no tienen pareja estable, pero tienen múltiples parejas sexuales, que se protejan usando preservativo, que es la única forma, la única manera en la que podemos evitar este tipo de infecciones. ¿Cómo una mujer puede saber o puede sospechar que tiene algún tipo de infección? Bueno, la mayoría de estas infecciones que te nombré no presenta síntomas o tiene como síntomas similares. Generalmente se pueden confundir con otro tipo de infecciones, por eso es importante que consulten para ir a hacer el diagnóstico en este caso, para conocer, por ejemplo, si tengo gonorrea o clamidia. Hay algunos síntomas evidentes que son el flujo genital o el dolor, por ejemplo, al hacer pipí, de repente tenemos molestias al orinar, podemos tener también dolor al tener relaciones sexuales o sentir como una inflamación en el abdomen o como dicen las mujeres, en el bajo vientre, que generalmente puede producirse por dolor en el útero, y la eliminación de flujo genital, que de repente puede ser muy espeso, de un color y un olor característico, que no es el normal, que uno sabe que algo extraño hay, porque hay algunas mujeres que conocen bien su cuerpo y que saben qué olor es normal en uno. Y a veces estos flujos que son de infecciones de transmisión sexual tienen generalmente un mal olor o un color
color especial, que es más como amarillo, medio verdoso, y que puede ser más espeso. Y en algunas infecciones como la gonorrea, por ejemplo, uno a veces puede tener fiebre, puede tener dolor de garganta, por ejemplo, y como decía, molestias al hacer pipí. Esto, mira, justo como mencionaste el tema del flujo, me imagino que también es un cambio que se produce en el periodo desde cuando pasa del climaterio ya hasta la adultez. ¿Qué pasa con eso? ¿Disminuye? ¿Cambia? Generalmente, como hablábamos, el flujo va disminuyendo. Y eso puede producir, como hablábamos antes, la sequedad o la falta de lubricación en la vagina. Algunas mujeres sí presentan flujo normal y no tienen ninguna molestia, pero hay otras también que pueden presentar y sentir como esta sensación de sequedad por la disminución en el flujo vaginal. Bueno, entonces veíamos estos síntomas que nos pueden llevar a consultar finalmente a la matrona, en este caso ustedes en el CESFAM. Que tiene que ver con estas enfermedades de transmisión sexual y como eso siempre recordar la importancia de la protección, sobre todo cuando no hay una pareja estable, y que esto también se da en las personas mayores. Exacto. Y bueno, y el tema de los cuidados, porque finalmente también a veces entiendo que ustedes también han tenido casos donde mujeres que tienen pareja única han contraído alguna de estas infecciones. Exacto, a veces como dices tú, el tener pareja única, uno lo asocia aquí, entonces no voy a tener el riesgo de contagiarme de alguna enfermedad, de alguna infección, pero uno, como dicen muchas mujeres, uno puede hablar por uno, no sabe en qué está también la otra persona, si es que yo soy la pareja sexual única de esa persona, por lo tanto igual es importante el autocuidado y el tratar de evitar esto, protegiéndose, como dices tú, de este tipo de infecciones. Nicole, otras enfermedades que son más comunes en mujeres de la tercera edad tiene que ver con dos tipos de cáncer que quisiera que nos comentara. Sí, bueno, en general en esta etapa también las mujeres no tienden a consultar mucho y puede que aparezcan, como dices tú, distintos tipos de cánceres, y dentro de los más comunes en la mujer es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Que la única manera de detectar, en este caso el cáncer de mama, por ejemplo, yo llamo a todas las mujeres a autoconocerse y a realizarse el examen físico de mamas, ojalá siempre que puedan, porque es la única forma en la que nosotros podemos reconocer qué estructuras o qué es lo normal en nuestros pechos, en este caso, para saber diferenciar cuando algo no está bien. Si nos pudieras explicar, yo sé que hay hartos tutoriales en internet, pero quizás aquí que estamos en este espacio de radio, ¿cómo se debe hacer un autoexamen de mamas? Lo ideal es hacerlo ojalá frente a un espejo para que yo pueda tener también ver, porque no es solo de explorar con las manos, sino también de poder ver los cambios que estoy teniendo en los pechos. Entonces lo ideal es cuando nosotros les enseñamos a nuestras pacientes es, si cuando se va a la ducha, por ejemplo, uno en el baño tiene espejo. Entonces la idea es que se vean y que primero observen cómo están los pechos, si al levantar los brazos se levantan ambos juntos, si uno ve que de repente hay algún hundimiento extraño en el pecho, tiene que ir como analizando la forma que tiene nuestro pecho. Y lo ideal después es ir dividiendo el pecho para que se haga más fácil en cuadrantes, o sea, yo lo divido en cuatro, considerando que el pezón va a ser nuestra, como la línea central. Entonces de ahí lo divido en cuatro y tengo que ir examinando cada cuadrante para saber si es que siento alguna pelotita extraña que me pueda causar dolor, si tengo algún hundimiento extraño, y algunas mujeres no lo hacen, pero es súper importante, que es la presión del pezón para saber si es que sale alguna secreción
o si tengo algún sangrado extraño que pueda salir del pezón para que pueda consultar después. Pero lo principal es, para que no se pierdan, dividir el pecho en cuatro e ir examinando cada cuadrante sin dejar de lado la axila, que nuestro pecho generalmente se extiende hacia la axila y también tenemos que poder tocar esa zona. Y en el caso de encontrar algo o tener algún, quizás mucho, hay personas que tienen antecedentes familiares de personas con cáncer de mama, ¿a cuándo se debe recurrir a una mamografía? Bueno, en el caso de los antecedentes de cáncer de mama, si son sobre todo en nuestra línea materna, por ejemplo, si yo tengo a mi mamá, hermanas, tías maternas con cáncer de mama actual o que tuvieran antecedentes de cáncer de mama, debo consultar desde los 35 años para la realización de ecografía y mamografía. Y Y en las mujeres en general, lo que nos dice la guía clínica de cáncer de mama del Ministerio de Salud es que se tome desde los 50 años hasta los 74, con foco en las mujeres de 50 a 69, pero nosotros en el consultorio las tomamos desde los 40. pero hasta los 74 es como el periodo ideal donde se tiene que hacer este examen. Exacto. Exacto, hasta los 74 años, ojalá. Y este era el cáncer de mama, pero ¿qué otro cáncer también es común en las mujeres? El cáncer cervicuterino, que también es uno de los que afectan más en esta etapa también a la mujer. Y la única forma de detectarlo es la realización del examen del Papanicolaou, el Pap. Y que muchas mujeres, yo sé que nos están escuchando, les da miedo tomarse el examen, pero es la única forma que tenemos de poder detectarlo y tratarlo a tiempo. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Las mujeres mayores también corren el riesgo de este cáncer? Sí, todas las mujeres todas las mujeres que son sexualmente activas corren el riesgo de tener este cáncer, porque el cáncer cervicuterino es producido por el virus de papiloma humano. Y el virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual también. Por eso es importante que una vez yo iniciada mi actividad sexual, empiece ya a tener estos controles regulares y a solicitar el examen del Pap. También el Ministerio de Salud nos dice que desde ciertas edades es importante que las mujeres empiecen a tomarlo, y generalmente desde los 25 años en adelante tenemos que tomarnos el examen del Pap. Pero si yo empecé mi actividad sexual mucho antes y ya llevo, no sé, tengo 19 años y no sé, empecé a los 14 a tener relaciones sexuales, es importante igual que nos tomemos este examen. Y bueno, este es un virus que es como bastante, entre comillas, nuevo, al parecer, porque una vacuna que vemos que hace un par de años comenzó a suministrarse a las mujeres, a las niñas en realidad, a los colegios, Exacto. porque antes no se tenía conocimiento y finalmente también es como es una infección de transmisión sexual que se puede transformar en un cáncer y que finalmente transmite el hombre a la mujer. Exacto. Y no es tan nuevo, porque hay algunas mujeres que muchas veces consultan por la presencia de verrugas genitales, y esas verrugas genitales muchas veces son causadas por este virus de papiloma humano. Y la única, nosotros en el consultorio la estamos tomando también, porque se implementó hace unos meses atrás la toma del virus de papiloma humano en las mujeres desde los 30 años. No es para todas las mujeres, pero desde los 30 años estamos tomando el VPH, se llama, y es una muestra que se toma junto con el Pap y que nos dice si es que la mujer es portadora de los principales virus de papiloma humano que causan cáncer cervicouterino, que también es una buena forma de pesquisar a tiempo este tipo de cáncer. Claro, entre comillas, lo bueno de estos dos cánceres que hemos conversado ahora, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, es que si son diagnosticados a tiempo, tienen muy buen pronóstico. Exacto. Entonces, en el caso de, es como recordarle a las mujeres mayores que ahora nos están escuchando, es que si siguen manteniendo actividad sexual, tienen que seguir haciéndose el PAP.
tienen que seguir haciéndose el PAP, tienen que seguir yendo a la matrona, al matrón, para hacer sus controles, porque es importante que sepan que no porque ya no van a tener hijos, por ejemplo, no tienen que controlarse. Siempre, como hablamos en este programa, es importante el autocuidado y el conocimiento de nuestro cuerpo, por lo tanto, también es importante que estemos alertas a todos los cambios que se van produciendo y a las cosas que quizás voy descubriendo que no son tan normales y que debería tener ojo y prestarles más atención para poder detectar a tiempo, por ejemplo, algún tipo de infección o algún tipo de cáncer, o si tengo alguna dificultad con el periodo del climaterio, también consultarlo a tiempo. Uh-huh. Nicole, vamos siendo las 16 con 20 minutos. Vamos a ir a otro bloque musical, en esta ocasión con Te Necesito Tanto Amor de Elio Roca y Esos Ojitos Negros del Dúo Dinámico. Estamos de vuelta en los años dorados, hoy conversando con la matrona Nicole Morales, matrona del CEFAM Lautaro Caro Ríos, sobre la sexualidad femenina en la tercera edad. Nicole, hemos conversado sobre los cambios, sobre las infecciones y enfermedades que se producen en estos periodos. Y algo, en estos últimos minutos quisiera que también habláramos un poquito de lo que tiene que ver con las disfunciones sexuales, que muchas veces se asocian como al inicio de la vida sexual de las personas, pero que también ocurre, se pueden dar durante la vida y también en la adultez. Así es. Y es importante porque asociado a todos estos cambios que ya mencionamos antes, como el dolor en mantener relaciones sexuales por la falta de lubricación, puede también que se esté encubriendo alguna disfunción sexual, como por ejemplo, dentro de las más comunes, la anorgasmia, por ejemplo, que es el trastorno orgásmico, que es la dificultad que tiene la mujer en este caso de alcanzar el orgasmo luego de mantener una relación sexual. Uh-huh. El dolor también que se puede producir durante la relación sexual. A veces hay algunas mujeres que se ponen muy ansiosas cuando saben que van a tener relaciones sexuales y eso les impide, por ejemplo, el mantener en sí una relación sexual. Me refiero a la penetración en sí, que les dificulta mucho tener relaciones. El trastorno también de la excitación sexual, puede ser que yo tenga ganas de tener relaciones sexuales pero que me cueste mucho excitarme o mantener una excitación durante las relaciones sexuales. El poco deseo sexual también es común en esta etapa también, que es la falta que tengo yo de interés en tener relaciones sexuales o la disposición en tener relaciones sexuales, que es como por lo que más consultan de repente, bueno, las mujeres no consultan mucho porque a veces, como decías tú, lo asocian a que es algo normal de repente en esta etapa, pero como te digo, a veces se puede estar encubriendo alguno de estos trastornos y que quizás es bueno que algunas mujeres consulten para que puedan recibir algún tipo de ayuda. Sí, lo importante es que todos estos tienen solución. Exacto. Todo tiene solución. Eso. Y ahora, bueno, que estamos ya en estos últimos segundos, que nos cuentes cómo pueden contactar a los matrones y matronas del CEFAM Lautaro Caro Ríos, más en este tiempo de pandemia, que sabemos que el funcionamiento es distinto. Y cómo pueden seguir manteniendo sus controles. Bueno, hay algunos controles que están priorizados, que son generalmente los controles de embarazo y los controles de inicio de anticonceptivos que necesiten ser presenciales. Por ejemplo, si voy a poner algún dispositivo intrauterino o los implantes, eso necesito que la paciente vaya. Pero para todas las dudas o consultas que las pacientes tengan, pueden contactarse a un número de WhatsApp. Solo recibe mensajes por WhatsApp, que es el 8692-8143. Uh-huh. Ahí pueden hacer todas sus consultas y nosotros ahí vamos evaluando. Y si es necesario que la paciente vaya al consultorio, nosotros mismos podemos gestionarles la hora y entregárselas a través del mismo WhatsApp para que acudan a su control.
Perfecto, entonces repetimos el teléfono, es el más 569, que es como comienzan todos los celulares, y después viene el número 86928143. Este también lo estamos publicando frecuentemente en el Facebook del municipio y en el Facebook del CEFAM Lautaro Caro Ríos, porque, bueno, para que ahí sepan que ahí está también y ahí pueden enviar sus mensajes para tener cualquier. Para poder agendar una hora o ver si pueden recibir apoyo vía este medio. Exacto. Nicole, quiero agradecerte el tiempo y la dedicación que tuviste para este programa y para poder informarnos y acompañar a nuestras mujeres, especialmente las mujeres mayores, con información importante en esta etapa de la vida. No, gracias a ti por la invitación y un mensaje para todas nuestras usuarias adultas que no tengan miedo a consultar, que quizás algunas de las cosas que estén viviendo ellas ahora puedan haber sido un poco resueltas en este programa, que sepan que es normal sentirse de repente más triste, más irritada en este periodo, pero que si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna consulta, no tengan miedo en acudir a nosotros, porque nosotros estamos para apoyarlas y ayudarlas en en toda la etapa del ciclo vital femenino. Perfecto, muchísimas gracias a Nicole Morales, matrona del CEFAM Lautaro Caro Río. Bueno, a nuestros auditores en estos últimos segundos les quiero contar que este es nuestro penúltimo programa de esta temporada. La próxima semana, como ya le adelanté, vamos a hablar de sexualidad, salud sexual masculina y va a ser con ese el programa en el que vamos a finalizar. Y espero ahí que ya sí nos pueda acompañar nuestro querido Diego Cumián para dar fin a esta etapa, pero esperamos ya en un par de meses más estar volviendo porque sabemos que ha sido un programa que esperan muchos de ustedes y que también lo esperan por la información que entregamos, pero también por la música que compartimos. Les deseo a todos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. ¡Chao!